ese hombre. Hoy cumplimos 6 años en YouTube y pues me alegra mucho pues celebrarlo con toda la gente hoy, más que mañana, pues por eso me gustaría hacerlo con todos vosotros. Y bueno, no sé por qué rayos estoy hablando inglés cuando puedo hablar español. Así que joder, no sé qué coño estoy haciendo y me voy a cagar en su puta madre, porque no sé por qué no hablo en español directamente y puedo hacerlo bien. Y su puta madre. Y ya está. Buenas a todos. No sé por qué este vídeo empieza muy loco ya. Hoy celebramos 6 años en YouTube. Y pues coño, quería celebrarlo Pues de buen humor, que lo estoy grabando 15 días antes, porque igual cuando lleguen las notas estoy de mala uva. Prefiero grabarlo antes y decir, pues mira, ya estoy ahí. Parecía que no habían llegado los 6 años, ya están aquí, ya están diciéndome, ábreme la puta puerta, y ya están diciendo, déjame pasar. Y ya estoy diciendo, ya me estoy notando viejo ya. Mira qué arrugas tengo, no tengo esta. Ya, por favor. Y bueno, tengo pensado que podemos dar un voltio con la cámara por todos los lugares que se fueron anecdóticos, o dar un paseo a lo parvo, a lo tonto, gilipollas, imbécil, por el mundo, hablando de cosas. Bueno, ya, por favor, ¿qué coño me pasa, tío? Es flipante. Sí, pues 6 años, tío, todo empezó el 30 de junio del 2010. Ya son 6 años a nuestras espaldas y los que quedan, porque tengo muchas ganas de poder pues celebrar más de estas mierdas con vosotros. Y bueno, mierdas no, que son 6 años subiendo vídeos, que es una puta locura, ¿eh? O sea, son 6 años, ¿eh? Uf, hay gente que lleva más, que es alucinante. O sea, yo creo que me voy a hartar antes, pero bueno, intentaremos estar haciéndolo bien durante todo este tiempo, así que espero que sean pacientes. Y oye, si queréis dar recomendaciones de vídeos, o sea, de juegos o de páginas extrañas de estas, en plan, como entro en el más sabrosa, de la página satánica y mierdas así, podéis decirlo, o de juegos raros, así de páginas, o de retos, también está bien. Vosotros, dar ideas, yo ya me encargaré del resto. O sea, ya sabéis cómo soy yo, que un chaval, esto es cierto, un chaval en 2015 me pidió Doom Reborn, y los traje en 2016. Lo traje un año después, pero lo traje, cumplí mi palabra, dije, algún día lo traeré, algún día lo traje, y se cumplió. Así que sed pacientes, si no lo traigo hoy, lo traigo dentro de un año. Es así. Es lo que hay, chicos. Yo soy así de espontáneo. Puedo traerlo mañana como dentro de 2 días o dentro de un año. Y lo que me alegra del canal, antes de ponernos aquí a hacer el tonto, antes lo que me alegra del canal es la gente buena que está llegando últimamente, la gente súper maja y divertida. Y eso me alegra muchísimo. Y que es que no mucha gente antes me comentaba, y ahora me alegra que me comente más gente y que esté más suelta, ¿no? Y eso es de agradecer. Así que bueno, vamos a empezar el espectáculo, que estamos con ganas de hacerlo, ¿no? Estamos con ganas de viajar un poco, haciendo el tontito, ¿eh? Que ya, que son 6 años y bueno, vamos a recordar muchas cosas. Venga. Miráis este sitio, aquí es donde se grabaron muchos análisis el primer año. ¿Un día tengo que grabar algún análisis aquí? ¿Qué creéis, eh? ¿Qué pensáis? Yo creo que deberemos grabar aquí algún día un análisis, como en el 2010. Qué tiempo, solo que la pantalla está cambiada, ahora es una pantalla plana. Hay cosas que cambiaron. Pero bueno, va cambiando las cosas, el tiempo y todo. Ay, Dios mío, mi casita, qué bonita. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No! Me come, mira. Mirad el monte, o sea, es una locura. Parece esto del mundo misterioso de Pokémon ya. Me encanta ese juego, ¿eh? Es un buen juego, ¿sí? El mundo misterioso. Es un juego
Pero hay viento, puta mierda. Ahora ya estamos en un sitio más privado, ya puedo hablar mejor, porque parece que la gente tiene como una rara costumbre de mirarnos mal a los que grabamos con cámara. Y bueno, estamos aquí, en el monte, no sé si recordaréis este sitio. Este monte es donde grabamos los míticos Hablando en el Monte hace tiempo. Y parece que vuelven, bueno, volverán, porque tengo unos, que os voy a contar una anécdota. Tengo Hablando en el Monte desde el 2000, grabados desde el 2014, perdón. Si queréis que suba los del 2014, decídmelo, venga, venga, lo subimos y luego contaremos con la sección actualizada. Yo creo que molaría, así recordando viejos tiempos como era de aquella y como soy ahora, que hay mucha diferencia, y vais a flipar en colores, o sea... Pues mirad, este era el sitio donde nosotros grabábamos hace tiempo, el Hablando en el Monte, aquí. Era aquí la sección, aquí era, y como comprobaréis el camino está totalmente desolado. Eso sí, el sonido es de puta madre. Solo que en verano, que como pudisteis ver en mi... En mi canal. Siempre que es verano traigo vídeos muy de puta madre. Cuando es el resto del año, bueno, lo que puedo. Pero me lo paso en grande, eso siempre. Y wow. Y cuando entreno en Pokémon también es bueno para deshacernos de los problemas. Y sí, mira, ese es el sitio. Ahí, parece que es el Doom. Y ese sitio, que está aquí. Aquí es donde empezó todo. Aquí. Aquí es donde empezó todo. Aquí el Hablando en el Monte. Uno de los sitios anecdóticos, ahí hace cuando era pequeño, estaba totalmente limpio. Estaba totalmente limpio y ahora prácticamente está todo lleno de porquería. O sea, antes aún la gente limpiaba, aún se preocupaba por los montes. Ahora, tío, esto está hecho mierda. Y mira, ya tiran basura aquí. Basura, ¿no ves? Aún tiran mierda aquí, manchando el ecosistema. O sea, de puta madre, ¿sabes? Me cago en Dios. Esto es la hostia, porque... Mira, por cierto, llevé el Pokewalker, que al final tendréis un recopilatorio de cuántos pasos di, mira. ¿No veis? Tengo ahí a Butterfree, como comprobaréis, y tiene sonidito y todo. A ver, espera, voy a poner el sonidito. Mira, pasa un avión de mierda, mira. ¿Eh? Es recomendable no tenerle sonido, porque consume también datos, o sea, consume también pila. Y bueno, donde poníamos para grabar, me cago en su puta madre. Era ahí, pero está muy lleno de mierda. Cuando lo grababa yo, estaba un poco limpio. Y ahora no es Hablando en el Monte en sí. Es un... ¿cómo puedo decir? Recordando el Hablando en el Monte. Pero tengo vídeos grabados ahí, a ver si pasan de una vez la deputación de Pontevedra y limpia todo esto ya de una puta vez, que hace falta. Si no, tengo que estar ahí limpiando yo para poner una cámara, ¿eh? Sin coñas. Me acuerdo que en 2014 estaba lleno de mierda y yo me pusiera a limpiar eso para pasar y quitar la cámara o ponerla. Y encontré ahí un lagarto que era, vamos, era un feraligard. Poco más hay un feraligard de ahí y te hace triturar y te come la cabeza. Poco más hay un feraligard ahí. Así que, pues esto es uno de los lugares que quería recordar. La verdad es que es bastante lindo, bastante, no lindo, digámoslo, bastante natural, ¿no? Bastante natural, que siempre viene bien recordar estos tiempos en este sitio. Y la verdad, también había muchos más por ahí adelante. Si queréis que un día haga todo el camino por ahí adelante, podéis decírmelo, que hace tiempo que no lo hago también. Paseando, sí, hago una sección paseando, que tengo muchas pilas y hay que usarlas, ¿no? Mirar ahí abajo, chaval. Con esta cámara se mira de puta madre, ¿eh? Hace años con la otra cámara no se miraba un carajo. Con esta se hacen unos planos, tío. ¡Wow! Una pasada. Pues vamos a ir al siguiente punto de control, que os va a molar muchísimo, ¿eh? Así que nos vemos ahora. Este camino también es bastante nostálgico. Yo de pequeño iba por aquí con la bicicleta. Y es uno de los caminos que es para llegar a donde está lo de Hablando en el Monte. Y aquella piedra tan peculiar, que es más lisa de lo normal para ser natural. Y comprobaréis que la montaña es esa a la que subimos siempre. Es una montaña muy, muy, muy graciosa. Bueno, graciosa por las anécdotas que tiene y todo eso. Tiene muchas buenas anécdotas. Yo creo que nací en una época equivocada. Yo creo que si naciera en la Edad Media sería un guerrero o algo así. Yo creo que mi anterior fue un guerrero. Mirad, está todo lleno de prados y campos en la zona donde vivo. Tenéis que animaros a venir aquí, chicos. Tenéis que animaros. Si os conozco también, claro. Pero no todo es campo, ni prados, ni fincas. También hay, pues, restaurantes y lugares para pasear chulos. Pero yo me meto por
por el campo, porque soy así medio entrenador Pokémon. soy un entrenador Pokémon. Sí, yo soy un entrenador Pokémon y pues tengo para vencer el alto mando, pues hay que pasarse por los lugares más jodidos. Mira esto. O sea, aquí se metió Fran de la jungla y sacó 7 cocodrilos. 7 cocodrilos y 8 anacondas. Me cago en su puta madre. Sí. Ahí Fran. Sí, y cuatro pirañas. Que no son terrestres, pero las saca igual. Me cago en todo. ¿Qué coño pasa con los aviones, tío? Mira, otra más. O sea, joder, aquí se hacen unos planos, tío, de aviones y mierdas. O sea, pasaron 2 o 3 aviones en el puto vídeo, tío. ¿Qué coño pasa? Dadme un avión o algo, así voy yo por ahí a ver mundo. Y esta es la fuente, no sé si os acordaréis de la fuente, que estaba también muy famosa en los vídeos. La fuente esta de, creo que hace 3 años, o 2 o 3 años. No, sí, 2 o 3 años que salieron un vídeo, cuando llamábamos por Toby. Toby de aquella era el Máquinas de aquella época, ahora es el Máquinas. Antes era Toby. Y aquí está la montaña de la muerte, como decía yo hace años. Pero había más, estaba más nublado, ahora está muy despejado y no tiene gracia. Tiene que estar nublado el tiempo para decirlo de la montaña de la muerte. Así que bueno, espero que... Ahora sí que vamos al siguiente punto de control, otro más que también es bastante nostálgico. Sí, otro de los lugares míticos del canal es la montaña esta, la que siempre venimos aquí todos los años. Y bueno, qué mejor que ponerlo a un aniversario, un 6º aniversario ya del canal. Esta mítica montaña, que siempre está muy bien verla. Y la verdad, este sitio es la mítica montaña de siempre. Está un poco más llena de hierba, que los de la Diputación no vinieron aquí a limpiarla. Y jode un poco, porque está más, digámoslo así, más selvática que de lo habitual. Pero bueno, así es este sitio. Yo en este sitio tengo bastante buenos recuerdos de cuando era peque. Y oye, está muy bien que, pues que puedan hacer todo, no sé. Pero hay mucha alergia, que tengo yo la alergia ahí tocando los cojones. Y no me mola nada. Aparte venir aquí con alergia es como, tengo que venir con las gafas de sol porque estoy, vamos, plof total. Y espero que se me pase, darme ánimos, darme likes, para que se me pase toda la alergia. Mira, va a venir un coche para abajo. Y bueno, es increíble todo lo que tengo que aguantar aquí hoy. Bueno, pasa un coche. Vamos a ver si puedo ahora subir. Parece ser que sí. Y nos vamos a repetir un par de vídeos que me salieron hoy un poco chungos. Y bueno, este sitio está bastante bien. La verdad es que sí. Pero mirad que es una tranquilidad absoluta, ¿eh? Yo os lo digo a vosotros, que yo vivo por aquí y es una pasada. Bueno, no vivo en el monte, joder, pero vivo cerca. Ahí está el pueblo. Y joder, pues ya 6 años, señores, 6 años en este mítico sitio. Madre mía. Y los que quedan. Y mola porque aquí tengo buenas anécdotas de cuando miraba vídeos de Doom 64 y Doom de PlayStation. Y bueno, ¿qué coño es eso? ¿Es una gaviota? Puede ser. Dios. Pues aquí tengo. Espera, un estornudo. Joder, la polla. Es un estornudo que puede reventar un planeta. ¡Bum! Y joder, es la hostia. Es la hostia eso, ¿eh? Wow. Aquí veía vídeos de... Bueno, cuando subí aquí siempre hubo una época que veía vídeos de Doom 64 y Doom de PlayStation, lo siento, gracias. Y eso. Siempre, no sé, siempre tengo buenos recuerdos de este sitio, es muy bastante bonito. La verdad es que sí. Joder, si no estuviera tan mal, tío, grababa más vídeos, tío. Es que no puedo, tío, no puedo. Puta salud, tío. Joder, me da rabia, ¿sabes? Chicos, me da mucha rabia no poder hacerlo como yo quiero. Es una putada. Pero mirar, guau, esta cueva sí. Este sitio es la hostia. O sea, bueno, se mira bien, ¿eh? Sí, tío. Se mira muy bien, ¿o no? Y Link, mira Link. Oh yeah, que los videojuegos solo tienen remakes. ¡Mentira! En España hasta los billetes tienen remakes. Oh, Dios mío, mira, el nuevo billete de 10 euros y el antiguo de 10 euros. Son los mismos, son diferentes billetes. Mira, el nuevo es más negro. ¡Más negro! ¿No ves? Son diferentes. ¡Son diferentes! Mira, tiene cosas raras. ¡Ah!
como el Zafiro y el Zafiro Alpha. Digo que es lo mismo porque lo juegas. ¡Cómeme los huevos! Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a una nueva sección que me propuso un suscriptor, que es el reto. Me retó a una carrera en Singapur, saliendo de último con un HRT e intentar quedar en podio. Como estaréis viendo en pantalla seguramente el reto, pues vamos a intentarlo. Como yo soy un fan de los retos en cuanto a coches, y me gustan los retos difíciles para competir y divertirnos, porque la gente en mi canal se divierte mucho viendo juegos de carreras, y qué mejor que un buen reto para empezar el fin de semana cargaditos de emociones. Y bueno, vamos a ello, vamos a toda velocidad, papito. Oye, bueno, vamos a ello. Salimos de 24, sí, como había pedido. ¡Joder! ¡Coño! ¿Por qué? ¡Mira al perro! ¡Perro! ¿Qué tal? ¡Y tu perrito! ¡Saluda un momento! ¡Salúdalos, perro! ¡Choque esas 5, hombre! ¡Choque esas 5! ¡Mira cómo me choca las 5! ¡Es educado! ¡Epa! ¡Salta arriba! ¡Epa! ¡Salta! ¡Es genial este perro! ¡Mira! ¡Ey! ¡Muy bueno! ¡Mirar qué niebla hace a estas horas! ¡En serio! Estamos en Silent Hill y bueno, ya limpié el coche, como tiene que ser. Ya limpié el coche, está limpito, estuve limpiándolo, mirar toda la humedad que hay tirado por el suelo, aquí está esto. Y bueno, voy a recoger porque si no mis padres me matan. Así que bueno, estoy haciéndoos un vídeo raro. Esto tengo que grabarlo, ¿eh? No es normal, ya lo sé. Si te digo que no tengo internet, ¿cómo te quedas? ¡Wow! Puta vida, que puse un vídeo en vez de poner una foto. Está bien.